Dale, buenos días, señor presidente. Bueno, primero que nada, desearle un feliz 2022, que sea muy productivo, sobre todo para todos los mexicanos este año, los mejores deseos. Demián Duarte, del Sonora Power, Radio Sonora Telemax. Y bueno, señor presidente, una observación a la presentación que hicieron. Creo que les faltaron dos indicadores que serían importantes revisar. Uno tiene que ver con las reservas del Banco de México. Se reportó que subieron al cierre del año pasado a más de 202 mil millones de dólares, y esto representa un incremento del 16.4% respecto al nivel en el que usted las tomó. Creo que es un resultado muy interesante de ver y revisar. Y la otra, sería muy interesante observar un comparativo de la inflación. Usted hablaba de que es el desafío en materia económica que enfrenta su gobierno, y según mis cuentas, bueno, hasta hoy hay acumulado pues un 13% de inflación, más o menos, en lo que va de su administración. Estaba revisando yo, incluso lo publiqué que en la columna que publicó en SDP Noticias, esto de los AMLONOMICS, y es muy interesante porque, por ejemplo, sus antecesores dejaron pues un rastro de inflación muy fuerte. Miguel de la Madrid, bueno, que es el primero que observé, tuvo una inflación del 4.030%, pero por ahí está el dato de Carlos Salinas, por ejemplo, que tuvo 142% de inflación en su sexenio, Ernesto Zedillo de 225, el héroe de los neoliberales, 225% de inflación, Vicente Fox un 30%, y Felipe Calderón un 28%. El comparativo pues siempre saca pues algunas dudas, ¿no?, al respecto de lo que se tiene en resultados. Más allá del apunte económico, señor presidente, yo quisiera plantearle tres temas que son importantes. Uno tiene que ver con todos los estados de la frontera y algunos que se han agregado a este plan que se tiene de regularización de los vehículos extranjeros que han entrado de manera ilegal al país. Hay mucha inquietud todavía, incluso la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, se está quejando de que por efecto de la regularización están bajando sus ventas. No se ha regularizado un solo carro. La pregunta en particular sobre el tema es, bueno, ¿cuándo se inicia? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuántos carros van a estar sujetos a este proceso de regularización? Puesto que ya empezamos el año fiscal 2022, y naturalmente entre los propietarios de los vehículos chocolates, pero también entre los gobiernos estatales y municipales, pues existe la inquietud de qué va a pasar con este programa, cómo va a estar el tema de los ingresos, cómo se van a distribuir. Si me permite, tengo pues un par de temas más que quisiera plantear. Sí, es buena tu observación de esos dos datos, de lo que es inflación acumulada y lo que son reservas, porque las reservas del Banco de México están muy altas, en efecto, 200 mil millones de dólares, como nunca, y se han incrementado en lo que va del gobierno como 15%. 16.4%. 16.4, sí. Y otro dato que nos falta es crecimiento económico, que ahí se nos cayó la economía, pero hay que tenerlo también porque es otro dato importante. Y sobre tu pregunta, es muy buena porque es una decisión de nuestros servidores públicos. Tiene que apurarse el secretario de Gobernación, tiene que apurarse la consejera jurídica, tiene que apurarse la secretaria de Economía, y se tiene que establecer el mecanismo con los estados para que no se demore ya la regularización, porque es muy interesante lo que dices, que ya los distribuidores se están quejando, ¿no?, de que están vendiendo menos carros si todavía no se regulariza uno solo. O sea, nos hemos demorado, ya tenemos que estar atendiendo a la gente que va a regularizar sus unidades. Hay que empujar al elefante,
Anduvo por aquí el elefante anoche, y el caballo y el camello. Entonces hay que empujarlo para que funcione. Hay un estimado, por ejemplo, en el caso de Baja California, de alrededor de 500,000 vehículos. Ese dinero que va a entrar, que es una cooperación, porque tampoco se trata de cobrar mucho, es un promedio de 2,000, 3,000 pesos, es lo que tiene que costar, de 2,000 a 3,000 pesos la regularización, según se ha analizado. Eso va a quedar para mejorar las calles y que no haya tantos baches. No lo va a recaudar la federación, sino va a quedar en los estados y en los municipios. Pero ya. Qué bien que sacas el tema. Es que tenemos que echar a andar las cosas. Entonces, ya está el decreto, pero hay que definir el reglamento, hay que resolver el ingreso de los recursos, el destino de los fondos. Entonces, todo eso se tiene que hacer. Yo me la paso diciendo que no estamos en una situación de normalidad política. O sea, no solo no es como antes, sino estamos en un proceso de transformación. Cuando hay normalidad, pues se trabajan 8 horas. Me refiero a los servidores públicos. Pero cuando es un proceso de transformación, se tiene que aplicar a fondo. No puede uno trabajar 8 horas. Hay que trabajar más y hay que tener convicciones, entusiasmarnos, vivir entusiasmados con lo que estamos haciendo, con lo que se va logrando, cómo se van obteniendo frutos, el tener estos resultados. Y si nos vamos al terreno social, el que estemos entregando las becas, las pensiones a los adultos mayores, ¿quién no se vea entusiasmado? No puede haber una cosa que produzca más satisfacción que servir al prójimo, que llevar a la práctica el amor al prójimo. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Y no son cargos, son encargos. Antes era todo jerárquico, ahora no. Ahora Carlos no es secretario, pero es como si lo fuera. Y Leti, que atiende todos los días a los que vienen al Palacio, que es la de Atención Ciudadana, es como secretaria, súper secretaria, por el trabajo que lleva a cabo. ¿Sí? No es una cuestión jerárquica. A ver,
¿qué me va a tocar a mí? ¿No? El papel de Jesús, todos los que ayudan en la transformación, hasta el servidor público más humilde, está entusiasmado, dice: yo ayudo, yo aporto. Muchísima gente que va casa por casa, miles que están trabajando en las comunidades más apartadas, los servidores de la nación, que están ahí, mujeres y hombres. ¿Cómo es que logramos vacunar a tanta gente? Estamos entre los países que han vacunado a más personas en el mundo, séptimo lugar. ¿Por qué? Por todos. Pero no es nada más la paga, son las convicciones, es lo que pasa cuando hay un movimiento de transformación, cuando hay una revolución. ¿Por qué triunfa una guerrilla si son menos que un ejército regular? ¿Por qué triunfaron los revolucionarios mexicanos? Porque luchaban por una causa. Y el soldado regular pues lucha por un sueldo, lucha porque ese es su trabajo, pero un revolucionario además pues está luchando por un ideal, y eso es lo que lo impulsa, eso es lo que lo lleva a aplicarse a fondo. Es lo mismo en el servicio público. Si no hay una sacudida, una zarandeada, una zamarreada, pues todo sigue igual. O sea, no estaríamos levantándonos tan temprano, ni acostándonos tan tarde, ni trabajando sábado y domingo. Entonces, todos estos servidores públicos que mencioné son de primera: Adán, Tatiana, Estela. Tienen mucho trabajo, yo lo sé, pero qué bien que estás recordando esto, porque ya llevamos tiempo con el tema, y ya es para que se estuviese regularizando la situación de los vehículos extranjeros. Sí, sí, de hecho es urgente, porque le decía yo hace algunos meses, Hermosillo es la capital del valle, ¿no? A pesar de que se ha avanzado en la reparación de las calles, seguimos teniendo un problema fuerte, y obviamente pues está la expectativa del ingreso relacionado. Nada más en mi ciudad se estima que hay 400,000 carros chocolates, ¿no? Sí. Como ejemplo, y en Cajeme se estima que hay 200,000. Entonces, obviamente es un factor para la inseguridad, sí, pero también un factor que ayudaría mucho a reparar la infraestructura. Ya que le menciono el caso de Cajeme, señor presidente,